¿Qué tal, chicas? Vamos a comenzar. Hoy vamos a aprender una nueva puntada. A esta puntada se le conoce como rueda tejida y se realiza de la siguiente manera. Vamos a utilizar una moneda de 2 pesos. Tú puedes utilizar alguna tapita pequeña que encuentres por ahí y vamos a dibujar un círculo. Una vez que tengas tu círculo dibujado, vamos a dividir el círculo en 5 piezas. Tomamos un punto medio y dibujamos. Ahora sí vamos a comenzar. Insertamos nuestra aguja en la parte de en medio. Ahora vamos a utilizar el punto de estrella. Ya tenemos nuestro punto de estrella, ahora vamos a sacar la aguja por un ladito. De la siguiente manera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar un punto arriba y uno abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. De la siguiente manera. Vamos a ir insertando arriba y abajo sin apretar demasiado nuestro hilo. Hay que hacerlo de manera suave. Cerramos. Y cortamos. Por atrás nos queda de esta manera y por enfrente nos ha quedado de esta forma, como una rosa.